Yailin, la más viral, acaba de hacer un live donde se pudo ver disfrutando en un parque acuático junto a su cuñado, el hermano de Tekashi 69, su hija, Cataleya, y Tekashi 69. Veamos un poquito nada más. ¡Catamilis! ¡Vamos, Peca! ¡Deja caer tu cabello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Y uno usando peluca! Yailin está pasado. Dice que vamos, Peca, y uno usando peluca. El hombre tiene un cabello bien, pero bien largo. Vamos a presentarnos y a dar nuestras recomendaciones regulares. Y vamos a hablar de lo que está actualmente aconteciendo en cuanto a la carrera musical de Yailin, la más viral, en cuanto a los pasos que se están dando para lo que viene. Así que vamos a presentarnos. A mí me encanta como coger ese swing, ¿saben? Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Israel Urbano, Copa Café. El día de hoy vamos a hablar de lo que está aconteciendo realmente, no solamente esto live, sino realmente con la carrera de Yailin, la más viral. Por ahí tenemos los premios HIT que ya están anunciando el día final donde se van a cerrar las votaciones. También tenemos por ahí la promesa de Yailin, la más viral, que viene con un nuevo álbum y también quiere comenzar su gira musical. Así que la cosa el día de hoy está muy interesante. Primero de todo, recuérdate que este es un paréntesis. Un paréntesis. Recuérdate siempre, míralo ahí. El like, señores, el like. Si eres nuevo, suscríbete. Si eres viejo, como tú me conoces ya, recuérdate dar el like. Y si eres nuevo y te suscribiste, recuérdate activar la campanita de notificaciones para cuando Real Urbano Copa Café venga a hablar cosas coherentes, como siempre regularmente lo hacemos, a ti te llegue por primero. Bien, señores, el día de ayer los premios HIT acaban de ser oficial realmente de que las votaciones, y lo voy a poner también en grande para que ustedes vean, de que las votaciones se cierran este primero de julio. Si tú no has votado por Yailin, la más viral, míralo aquí donde estamos, las votaciones se cierran el primero de julio. Cierre de votación el primero de julio. Si tú no has votado, si tú eres Team Yailin, la más viral, si tú no has votado, ponte la pila. Es súper fácil. Simplemente tienes que descargar la aplicación Premio Hit TV. Después que la descargue, de una vez te va a dar las nominaciones que hay para que tú vayas a votar por el renglón tuyo preferido, que me parece que era el fandom y artista urbana dominicana. Esas son las dos votaciones donde está nominada Yailin, la más viral. Así que pónganse la pila que nos queda este mes completico y ya estamos a 5, ¿ok? Ya estamos a 5 y el primero del mes que entra se cierran las votaciones de los premios HIT. No nos vamos a dejar quitar esa corona que el Team Chivirica y el Team Alcoíris es muy grande para dejándola quitar tan fácil, ¿ok? Esa es la primera noticia. La segunda cosa que quiero recordar, que quiero, estoy con la media lengua, que quiero. La segunda cosa que quiero recordar es que recordemos, señores, por ahí viene Resiliencia 2. Tenemos una vez más que colocar a Yailin, la más viral, en más venta, en más reproducciones, en más apoyada y en todo. Porque si somos un team que estamos activos para pelear y discutir y ponernos la garra como Wolverine por Yailin, la más viral, en las redes, también tenemos que ser un team preparado y fuerte, así bien fuerte, para defenderla y apoyarla en cuanto a lo profesional musical. La farándula ya es lo menos que se está haciendo caso por el hecho de que ustedes ven que nuestros queridos colaboradores, tanto Yailin como Tekashi, han dejado un poco y de tanto la cara. Ellos están compartiendo, pasándola feliz, incluso lo comparten con nosotros. Vamos a poner otro segundo corte ahí del live donde ellos aparentemente no hacen ver que también la están pasando en su parque acuático. Pecado que no sé dónde fue, porque está muy chulo eso. Vamos a verlo. A ver. Espérate. ¡Catamilis! ¡Catamilis! ¡Eh!
mira, mira, foto. ¿A dónde? Mira ahí. ¿A dónde? Ve, yo estoy loca por apiarme de aquí, te lo juro. Sí, y mira nada. Pero te caes. Dale, hay lupita, así que sí, dale cinturita, así que... ¡Catame! Ay, Lupita, sí, señores, también se me olvidó recordarle que Yailin aparentemente viene con una colaboración con Lemiel, Lomiel, ¿cómo se llama? Lomiel, el que canta Lupita, la canción de Lupita, también hay una colaboración por ahí que eso está casi ya saliendo del horno, no sé si la van a tirar en el nuevo álbum Resiliencia 2, no sé, pero por ahí viene una colaboración entre Yailin y ese nuevo talento. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar también? Sí, el nuevo álbum de Yailin. Ah, suscríbete, el like. El nuevo álbum de Yailin viene súper potente. Todavía no tenemos la noticia de si Tekashi 69 sí o no le van a dar el permiso para salir del país para participar en este concierto en Rumanía. Tenemos los dedos cruzados. Ya vimos que Tekashi 69 estuvo por ¿dónde fue? Por San Pedro de Macorís compartiendo con unos amigos políticos. Donde no sé qué cosa se habló, pero si estamos buscando el poder, me imagino que estamos solicitando favores que nos ayuden en lo profesional. Y no tanto favores, sino también visitando a San Pedro de Macorís. Así que ya ustedes saben. Yailin, me encanta lo que está pasando con ellos por el hecho de que ellos han soltado esta mala vibra de la farándula, de los videitos y esto. Simplemente comparten cosas que son de esas interesantes, como ustedes pueden ver en este momento. Ella compartiendo con el mismo hermano de Tekashi 69, con su hija principalmente, y con el mismo Tekashi. Yailin y Tekashi están haciendo la vida que de verdad se merecen, una vida sin problema alguno. Lo único que ustedes saben cómo son estos medios, que cuando sucede cualquier cosa un poco desafortunada, ellos la multiplican por mil. Así que nada, señores, verdaderamente quise hacer este corte, este pequeño corte, para hacer ver en qué están ellos y recordarles principalmente de que este día primero se cierran las votaciones. Tenemos que ir a votar por Yailin, la más viral. Ya yo voté, traté de votar otra vez, pero no me lo permitieron, porque el perfil que creé solamente se permite una votación sola, ¿ok? Lo traté, soy sincero, porque yo sí que apoyo. Así que nada, si tú me apoyas también, recuérdate darle like al contenido y nos vemos a la próxima. Estamos súper activos con lo que están pasando con nuestros queridos colaboradores. Hasta la próxima. Chao, chao.